Buenas tardes amigos, en tus propias palabras el día de hoy con un programa sumamente interesante porque vamos a platicar de algo que es los mexicanos, pero curiosamente no los mexicanos que están aquí, sino que están fuera de México y en este caso concreto en los Estados Unidos. Y para tal efecto saludo a un gran amigo de ASTL, Juan Carlos Guerrero, gracias, que tú nos vienes a platicar mucho de los migrantes a través de tus fundaciones y tus asociaciones. Israel Concha, muchas gracias, que tú también nos vienes a platicar mucho de ello. A ver... Preséntate un poquito, Juan Carlos, para que sepamos con qué cachucha vienes hoy. Mi nombre es Juan Carlos Guerrero Anaya. Fui migrante. Tengo una fundación actualmente, la Fundación para el Bienestar de los Migrantes, que venimos apoyando a las familias deportadas, a las familias en retorno y sobre todo realizar una agenda de trabajo entre México y Estados Unidos vinculando principalmente a nuestra comunidad capitalina. Yo durante muchos años viví en Los Ángeles y formé y fundé varios clubes de migrantes de chilangos en California. Logramos el voto chilango para poder tener mayor representatividad y trabajo y vinculación con la Ciudad de México, pero venimos trabajando en una serie de proyectos que ahorita me gustaría irte detallando, Alejandro. Perfecto. Israel, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Israel Concha de New Comienzos. Es una asociación civil que se dedica a apoyar a Dreamers, personas repatriadas, familias binacionales en situación de emergencia. Hemos podido apoyar a más de 7,000 personas. Estamos muy orgullosos porque poco a poco nosotros mismos estamos buscando nuestras propias oportunidades. Hay oportunidades en toda la República Mexicana. Eso es excelente. Y vamos contigo, Juan Carlos. Platícame, ahora sí que proyecto, proyecto, ¿cuál es el que más más interés ahorita destacar nuestro principal objetivo ahorita es apoyar a migrantes y a familias de migrantes en zonas de alta migración a pesar de que uno piensa que la Ciudad de México no tiene una gran importancia en este tema déjame decirte que hay aproximadamente 850 mil capitalinos que viven en Estados Unidos y si tomamos en promedio que por cada capitalino hay cuatro personas o referidos en la Ciudad de México, esto quiere decir que hay más de 3 millones y medio de personas que tienen que ver con la agenda migrante. Ahorita nuestra fundación está enfocada a realizar capacitación, consultoría y asesoría para que estos pymes migrantes o estos migrantes en retorno puedan desarrollar un proyecto productivo que permita su subsistencia y con el apoyo de empresarios, principalmente en California y en Texas, podamos formar de una cadena de exportación en el caso de que sea algún producto, como lo que estamos haciendo con los muleros de aquí de la zona de Actopan, con lo que estamos haciendo con los de, eh, de Amaranto, con la zona también de Tuyegualco, y así con varios pequeños productores que a través de una cadena de exportación y con el apoyo de restauranteros de California y de Texas estamos ayudando a que puedan exportar o formar parte de una cadena de exportación y generar un círculo virtuoso. De esta manera creemos que vamos a romper realmente el objetivo, el origen de la migración, que es la falta de oportunidades en sus comunidades de origen. Perfecto. Israel Dreamers. Hablar de Dreamers ahorita yo creo que ya hemos dejado de ser soñadores y estamos viendo una dura realidad, porque ya no solo por la situación del Tratado de Comercio de Trump, sino por la incertidumbre que se vive. Está fuerte. Es este, cierto que con Obama hubo una cantidad impresionante de inmigrados. En los do, ocho años fueron tres millones. Más. Más estamos de... hablando que eh, deportó en total 450 mil eh, con nacionales cada año aproximadamente. Imagínate, cada año. Ahora bien, con Trump el problema es que ya no es la cantidad, sino que nadie sabe qué, qué va a pasar con este señor. ¿Qué es lo que estás platicando con los Dreamers o cómo los estás orientando? Es una situación muy difícil. Para nosotros es una crisis humanitaria. Por ejemplo, DACA. Estamos hablando que esto, esta cancelación de DACA, que ahorita está en pelea en las cortes, no afecta a casi 800 mil dreamers. Estamos hablando de millones de personas. Claro. Recuerda, muchos dreamers ya se casaron, ya tienen hijos. ¿Qué tal sus padres que aún siguen con el estatus de indocumentado? Realmente es una crisis humanitaria. En este momento, aunque... No hemos batido el récord de Obama en cuanto a deportaciones. Subieron un 40% las detenciones dentro de Estados Unidos de personas, eh, muchos mexicanos que ya llevaban años en Estados Unidos. Es más, ahora vemos que ya la gente no está detenida por días o semanas, estamos hablando de meses o años. Es más, ¿sabían ustedes que existe? En este momento la esclavitud es voluntario trabajar dentro de estos centros de detención, pero muchas personas ya después de meses, claro que van a necesitar trabajar, pero ganar un dólar por 8 a 12 horas de, de trabajo es... Es realmente un abuso. Nosotros necesitamos un gobierno, un presidente que realmente vea de tú a tú a Trump y realmente apoya a nuestra comunidad. ¿Qué tal cuando regresamos a México? Aquí también muchas veces sufrimos de discriminación por la manera en que hablas, por tus tatuajes, la manera en que vistes. Y realmente no hay muchas oportunidades. Por eso estamos tocando puertas, ¿no? Ya nos dimos cuenta que dentro del, de, del gobierno federal local, ya lo intentamos por dos años y realmente no ha habido 100% apoyo. Nosotros mismos creamos nuestras propias oportunidades y pues ver qué nos depara el futuro. Tenemos las esperanzas en alto. Miren, me gusta lo que están haciendo y yo creo que millones de mexicanos se los va a agradecer, pero vamos a ponernos en contexto. Este, normalmente nos venden el sueño americano, vamos para allá y vemos que en primer lugar es una realidad distinta a la que nos venden, ¿no? no es el paraíso, es una serie de situaciones difíciles, pero yo no sé dónde llega más, eh, lo más leja, lejano al paraíso. Si cuando llegas allá y te tratas de insertar o cuando quieres regresar y te das cuenta que ya México no es el que dejaste, ¿en qué momento es más difícil? Pues dejamos el pellejo en el alambre al ir a Estados Unidos a buscar oportunidades que no vemos en nuestro país. Pero, ¿qué creen? En este momento también dejamos el pellejo en el alambre al regresar con una mano enfrente, otra atrás. Muchos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, 34 años en Estados Unidos, estuve detenido en inmigración por dos años y al regresar deportado, pues regresas con un morral. Toda tu vida, treinta y tantos años en, una, en un morral. Mi primer día en México, mi bienvenida, fui secuestrado, mi primer día, ¿no? Entonces estamos hablando que mi historia es una entre millones que existen miles de personas que no pueden contar esto, no desafortunadamente por la situación de nuestro país. Y hablando de los Dreamers, en este momento vemos que muchos Dreamers eh, ven lo que estamos haciendo, ven todo este mo movimiento y dicen, sabes qué, tal vez este periódico de DACA, este este papelito no sirve de nada. Yo realmente quiero ser libre, pues me voy a, a, a México, me regreso al país que me vio nacer. Estamos viendo esos casos también, gente que ya se cansó de la situación, la incertidumbre en Estados Unidos que tienen que vivir en una jaula de oro. Mejor regresar a tu país y aquí mismo buscar tus propias oportunidades. Juan Carlos, este, te tocó otra situación. Ir a conocer Estados Unidos y regresar. ¿Qué es más difícil? ¿Llegar a ese sueño americano que no es el sueño americano, que es una realidad difícil? ¿O re regresar a tu país donde no eres el que saliste, pero sobre todo no es la gente donde, ni las circunstancias de donde saliste? Yo vengo de una comunidad muy humilde y que en realidad no existen oportunidades y tiene que emigrar la gente para buscar alguna alternativa. La comunidad michoacana es una comunidad muy grande en Estados Unidos que llegamos, la mayoría de ellos, a través de nuestros padres, al este de Los Ángeles, en una etapa en donde quizás se viven unas circunstancias completamente diferentes a la actual, pero siempre con el interés y el deseo de superación y de trabajo. Yo creo que ese es un rasgo que nos caracteriza siempre, el que vamos siempre a buscar con nuestro esfuerzo, lucha y trabajo una oportunidad de desarrollo. Gracias a eh, algún tipo de apoyo pude hacer un posgrado en una universidad de Berkeley y eso me permitió abrir más oportunidades. Yo regreso a mi país porque creo que no únicamente en México hay muy buenas oportunidades, sino porque creo que acá es donde se tiene que luchar y tratar de buscar cómo cambiamos las circunstancias que se viven acá, que viven nuestras comunidades, para que no tenga que emigrar. Y con el apoyo de nuestra comunidad organizada en Estados Unidos, estamos logrando cambios importantes, no únicamente a través del voto, no únicamente a través de invitar a legisladores de aquí y de allá a que juntos desarrollemos una agenda importante. Por favor, chequen la página en Google de lo que logramos a través de Operación Monarca. Junto con un grupo de senadores de todos los partidos políticos de México y un grupo de legisladores de varias partes de Estados Unidos, líderes y empresarios, logramos los apoyos más importantes en la historia para nuestra comunidad el año pasado. Y creemos que el próximo año va a ser uno de los temas legislativos que más oportunidades tengan de crear consensos entre todos los partidos políticos. Creemos que se puede lograr, hay mucho que hacer y sin embargo... Creemos que esta es una agenda que a veces se nos olvida. Y no se tiene mucho en cuenta, a pesar de estos 28 mil millones de dólares que se envían de remesas cada año, claro. a pesar de que cuando se habla del mercado de Estados Unidos, que es el 80% de nuestras exportaciones, casi el 60% va a dirigir a nuestra comunidad. Son los que realmente compran, usan y tratan de consumir productos que vienen de México. Y en el caso de turismo, se nos olvida a veces, Alejandro, que es ese turismo de, de nostalgia, el que cuando vienen a México, vienen a su comunidad de origen. Y esos 17 mil millones de dólares que son de ingreso por parte de turismo, casi la mayoría es de comunidad migrante que viene a, a sus comunidades de origen. Perfecto. Vamos a una pe pequeña pausa, pero les diría, antes de les preguntaría, ¿realmente lo que manifestaron los, presiden los candidatos presidenciales en los debates? satisfizo de alguna manera una expectativa de ustedes, pero hacemos una pequeña pausa o volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. Unila es más. Visita unila.edu Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y bueno, se habló mucho del segundo debate, que iban a haber temas interesantes de migración y desde mi punto de vista fue mucha descalificación, poca propuesta. Pero entre las propuestas que hubo, ¿hubo algo que valiera la pena de lo que dijeron los candidatos? Pues la pelea estuvo interesante, pero prácticamente no hubo nada concreto. Es más, ese día tuvimos un pre-evento de debate donde nosotros... Queremos empoderar a nuestra comunidad, que realmente tomen un voto informado, un voto inteligente, conozcan más a los candidatos, hasta sus reacciones, ¿no? Eh, es más, hasta enseñar cómo se vota para que tu voto no sea nulo. Entonces, realmente para nosotros es un momento muy importante, porque aparte de representarnos, también estamos representando a nuestros familiares que aún viven en el extranjero. Dejo mucho que desear. Y pues invitamos a, a los candidatos presidenciales al pequeño Los Ángeles, que habla, hablaré de esta área en un, en un minuto, para que hablen con nosotros, escuchen nuestras historias y se den cuenta que también como ellos somos mexicanos, mexicanos que quieren el, eh, un buen futuro para nuestro país. Entonces sí, no estamos conformes, queremos escuchar más. Más propuestas, cómo van a apoyar a nuestra comunidad. Recuerden, es una crisis humanitaria, han habido más redadas en Estados Unidos, nuestra comunidad está sufriendo mucho, mucha discriminación. Y en tu caso, Juan Carlos, estuviste allá invitado y. Eh, estuvimos allá invitados por parte del Instituto Electoral debido al trabajo que hemos venido desarrollando para la representación de los votos de los mexicanos en el exterior. Me pareció que es el primer, vamos a decir, evento que se hace con este tema en particular. Y creemos que las actuales circunstancias de la relación México-Estados Unidos no se abordaron con la profundidad que debieran de ser. Consideramos que al próximo presidente le va a tocar vivir quizá la guerra o la batalla, la madre de todas ellas, que es esta relación con Estados Unidos. Tenemos un presidente que de verdad no hemos entendido que es un presidente xenofóbico, antimexicano y que cada vez que pueda va a atacarnos. Tenemos que estar preparados, los mexicanos de aquí y los mexicanos e hispanos que vivimos allá. No únicamente a través de nuestros congresistas, esperemos que en las próximas elecciones en noviembre ganemos la mayoría, yo puedo votar como ciudadano americano, y eso me va a permitir que en la mayoría de los casos los, nuestros eh, candidatos demócratas, pero en algunos casos republicanos, puedan ser nuestra voz en el Congreso y detengan cualquier tipo de xenofobia o antimigración que está viendo. No únicamente eso, las últimas eh, decisiones del presidente Trump, que lo único que van a hacer es que el precio de los productos que se paguen en Estados Unidos sea mayor. Y esto en contra de los consumidores americanos, que van a tener que desembolsar más por el pagar por un carro, por un artículo o simplemente por los productos que México ya puso arancel. Vamos a entrar en una etapa muy complicada. Sabíamos que iba a ser de esta naturaleza, pero vemos que la mayoría de los candidatos a la presidencia no están debidamente asesorados ni teniendo una visión clara de cómo van a trabajar esta relación tan complicada y tan compleja que va a ser con Estados Unidos. Esperemos que se hagan las alianzas y acuerdos con los que están pro México. Pro hispanos, pro migrante, y que de esa manera podamos generar un bloqueo o por lo menos un equilibrio ante esta fuerza desmedida por parte del gobierno de Estados Unidos. Perdón. Y esto, lo que me dicen, coincidimos en bastantes cosas. Pero tengo una duda, ustedes que lo han visto en Estados Unidos, los debates de allá son iguales que los de aquí. Lo que vimos, y lo digo con tristeza, porque a mí me quedaron a deber desde una persona que respondía a todo lo mismo hasta el otro que cor quería cortar manos, o sea, realmente faltó el nivel. Cuando fue Trump contra Hillary, fue algo similar o cuando ha sido este Barack Obama contra se me fue el otro. Contra Ay, Hillary, contra Hillary ha sido lo mismo. Bueno, yo es totalmente una cultura diferente. Eh, existe una cantidad de debates muy importantes, de hecho ahorita están haciendo las primarias y dentro de estas primarias se eligen quiénes van a ser los candidatos y dentro de estas primarias los tres o cuatro o cinco o los que se hayan inscrito solamente va a elegirse uno, eso es totalmente diferente a lo que existe en México, pero en el tema presidencial, como ustedes o como se vivió, hay una cantidad muy importante de candidatos por parte de cada uno de los partidos hasta seleccionar a uno solo, el cual va a tratar de debatir en diferentes temas y en diferentes lugares contra el partido opuesto o demócrata y republicano. Es completamente diferente, no tenemos una cultura de debate en México, nos hace falta mucho trabajar en eso, nos hace falta mucho entender que no es nada más hablar por hablar frente a una televisión, sino realmente es tratar de ganarse la confianza de la comunidad y buscar cómo pueden obtener el voto de esta naturaleza. ¿Algo que comentar, Israel? Pues una vez más, el formato de Town Hall eh, dejó mucho que desear. Eh, y creo que eso no se nos está considerando realmente el poder que tenemos como migrantes, tanto en Estados Unidos como en México. Recuerden, las personas que están regresando a México, muchos de ellos tienen certificaciones de siglo XXI en varias áreas, como agricultura, uh -huh. servicios, turismo, que tenemos mucho que ofrecer a nuestro país. ¿Qué tal los Dreamers? Una vez más, muchos de ellos son bilingües, hasta trilingües. Y son eh, la cereza en el pastel, si te pones a verlo así. No le costó nada nuestra educación al gobierno de México y son personas que realmente pueden ayudar a que México sea una potencia mundial. Ahora bien, pregunta, ¿existen condiciones adecuadas para repatriar, no al 100%, al 20% de los migrantes que están en los Estados Unidos para México? Realmente no existen. Eh, lamentablemente México no únicamente tiene sueldos bajos, tiene todavía una serie de carencias en términos de posibilidades de empleo digno y de oportunidades de poder incluir a dreamers y a otro tipo de profesionistas. Eh, creemos que se está avanzando, pero no con la calidad que se debiera. La mayoría de los sueldos en México son sueldos muy bajos comparativamente con Estados Unidos. Y no únicamente esto, Alejandro, sino allá la mayoría de los nuestra comunidad tiene uno o dos trabajos diarios esa es la cantidad de empleo que existe en, sobre todo en el área de servicio y comercio pero en el área de tecnología yo creo que debemos como país de ir generando estas empresas o proyectos o propuestas para poder generar proyectos binacionales como los que yo he venido desarrollando con el fin de juntos desarrollar alguna oportunidad de negocio y un beneficio compartido. Pero lamentablemente México no está preparado. Es más, uno de los temas que vamos a tratar en el próximo periodo legislativo y con el Ejecutivo va a ser un mayor presupuesto para las deportados o migrantes en retorno. No hay una capacidad importante. Imaginemos esos miles de cientos de personas de Michoacán, de Oaxaca, de Guanajuato, de toda la comunidad que va a ser deportada o va a tener que venir en retorno. No va a encontrar oportunidad de empleo acá. Necesitamos buscar cómo generamos estas pymes y estos modelos de subsistencia y que podamos juntos generar algún proyecto de desarrollo económico de manera compartida. Para muchos americanos, muchos estadounidenses. O norteamericanos, hablar de México es hablar de Centro o Sudamérica. Muchas veces no saben que también estamos en el norte, o sea, quizás sea poco la formación que tienen, este, o simplemente no les interesa. Pero realmente, en su apreciación, sobre todo tú que acabas de estar allá, ¿qué tan importante es México para Estados Unidos en el sentir popular? Pues muy importante, ¿no? Ahora más que nunca, muchos americanos están viendo esta situación que están pasando eh, los hispanos, los mexicanos, eh, personas indocumentadas también, y dicen: ¿Sabes qué? Es que esto no, de, no puede ser: desde enjaular a niños, separarlos de sus familias, tener a padres de familia detenidos por meses o años. Entonces, muchos americanos están viendo esta situación. Es más, esta semana eh, tenemos un estudio académico en nuestra oficina donde tenemos varias personas visitando. Eh, lo que queremos hacer es saber exactamente cómo fue la reinserción a la sociedad mexicana para muchos de nosotros. Muchos eh, batallamos mucho, eh, sufrimos, no es tan sencillo, pero una vez más, la mayoría vemos el vaso medio lleno. Tenemos esa cultura americana también, muchos crecimos allá de trabajar en equipo, apoyar al prójimo, de voluntariarse. Entonces, de cierta manera, este efecto Trump también estamos viendo, pues, eh, dentro de lo que cabe lo mejor, no muchos de nosotros ya regresamos aquí, eh, eh, nos estamos congregando, ya tenemos empleo, ya eh, eh, estudiamos en una, una área específica, lo que es el pequeño Los Ángeles que quería comentarles es un área eh, cerca del monumento a la revolución que para nosotros el monumento a la revolución también simboliza una revolución de ideas donde el mexicano que siempre ha vivido en el país nos vea como mexicanos también porque aquí nacimos también queremos Progresar. Entonces, en esta pequeña área hay más de mil personas que se congregan, trabajan, viven, han abierto su propia empresa, hay un albergue para migrantes y nuestra asociación civil New Comienzos. Es más, hay personas en este momento, dreamers, completamente bilingües en situación de calle, que pues se sienten cómodos en esa área. Ahí pueden le, eh, levantarse las mangas, que se vean sus tatuajes, hablar en spanglish. Ahí en esa área, los vecinos, los los comerciantes nos aceptan, tal vez porque ya han pasado miles de personas, y todo esto lo debemos a los call centers, que es la única industria que ha abierto las puertas a nuestra comunidad. Well, vamos a hacer una pequeña pausa y al volver yo les pregunto, como mexicanos, ¿cómo, qué debemos estar, o ¿por qué debemos estar más preocupados por las acciones de Trump o las inacciones de nuestros gobiernos en México? No respondan, hacemos una pe pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme. Regresamos amigos de tus propias palabras y les pregunto, realmente ¿por qué debemos estar más preocupados los mexicanos por las acciones que está realizando Trump en contra de, nuestras, de nuestros hermanos mexicanos e hispanos o por la falta de acciones que está haciendo el gobierno mexicano en beneficio de nuestros hermanos migrantes? Bueno, pues muchos de nosotros, al, al regresar a, a, al país que nos vio nacer a México, deportados, por ejemplo, muchos no queremos regresar lo antes posible, ¿no? Porque, como dicen, tu, tu corazón está donde está tu familia. Muchos de nosotros dejamos familia atrás, pero pasa algo curioso. De repente te empiezas a enamorar de, de la flora, la fauna. La cultura, los valores de los mexicanos, que dices tú, ¿sabes qué? ¿Por qué me fui? En primer lugar, ¿no? ¿Cómo me gustaría poder decirle a mi familia, vengan a México, aquí van a vivir igual o mejor que en el extranjero? Nosotros, como lo vemos, pues es una situación triste. Yo ya llevo tres años, voy para cuatro años en México y realmente veo a mi país eh, muy mal. Peor que hace más de 20 años que, que me fui, ¿no? Eh, ¿Qué tal el los homicidios dolosos. El año pasado batimos récord, ¿no? Entonces es una situación muy difícil. Si realmente hubieran oportunidades para los mexicanos aquí, no tendríamos que estar buscando en otras partes. Nuestro país es rico, es hermoso. Entonces realmente sentimos que, que aquí podemos hacer un futuro. Yo le llamo también la tormenta perfecta. Lamentablemente en México vimos una crisis de seguridad como nunca. Estamos en un momento muy de incertidumbre en términos de oportunidades de trabajo, de desarrollo, de inversión. Aunado a la situación que genera esta incertidumbre por parte del gobierno de Estados Unidos, pues realmente se está complicando en un proyecto el cual tiene mucha incertidumbre para el año que entra. Pero nadie va a hacer lo que nosotros nos corresponde hacer. Y por eso, de este lado, en México, tenemos que siempre tener que buscar el ir hacia la raíz de la migración, que es esta falta de oportunidades, esta inseguridad, esta serie de posibilidades, las cuales son nulas o carentes en muchas de nuestras comunidades. Entonces, nosotros lo que pensamos es crear círculos virtuosos, como comentaba, como parte de un proyecto estratégico. Independientemente de que exista o no exista NAFTA, nosotros vamos a seguir enviando, exportando y generando una serie de proyectos hacia el mercado hispano con uno o dos puntos más de costo, pero va a ser insignificante, por lo que creemos que el seguir trabajando en esta agenda de vinculación, de promoción, de generar sinergias importantes, así lo vamos a lograr independientemente de las circunstancias de aquí y de allá. Pero no vamos a dejar de insistir tanto aquí como allá para que se creen condiciones mejores de un entorno y de una región mucho más próspera y que beneficie a toda nuestra comunidad. Fíjate que recuerdo que algo dentro de lo que dijo Trump al principio del muro hacía referencia a que no, el muro no era tanto para defensa, sino para forzar a los mexicanos, al gobierno mexicano, a que se pusiera a trabajar en beneficio de los mexicanos y creara las oportunidades. Dentro de ese contexto hemos fallado como país y como, como gobierno mexicano. ¿Qué podemos hacer? realmente ¿qué, en qué podemos ponernos a trabajar y yo no hablo de nosotros primero como empresarios o como mexicanos qué debe de hacer el gobierno para buscar el carisma si se puede llamar así o el beneplácito de Trump y de, de alguna manera seguir trabajando en forma no de esta manera ya no sé si bueno o mala pero no de esta manera qué debemos de hacer lo primero que creo que es muy importante es que como sociedad civil tenemos que seguir organizando y trabajando más el gobierno o nuestros representantes, lamentablemente en México apenas es el primer año o la primera legislatura que va a haber reelección. La reelección nos permite castigar o premiar a que estos legisladores o estos ejecutivos continúen y se comprometan a realizar acciones concretas a favor de su comunidad. Ese es un punto muy importante. Debemos como sociedad de seguir impulsando, presionando y trabajando. Es muy triste, Alejandro, y es otra de las culturas que es abismalmente opuesta. En Estados Unidos, en la mayoría de los condados, en la mayoría de las alcaldías más pequeñas, te encuentras una, dos o tres cámaras hispanas de comercio, de empresarios, las cuales hacemos negocios entre nuestra comunidad. Y en México no existe esa cultura, pero no existe tampoco la cultura de compromiso, ni de participación, ni de presión, ni de buscar cómo hacemos que este tipo de... Necesidades cambian. De los nueve gobernadores en Estados Unidos que se pusieron en la mesa a través de un juicio, todos tuvieron que renunciar o tener algún juicio en su contra. Aquí en México no existe eso. Hay una cantidad de impunidad impresionante. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero yo creo que siempre es como sociedad civil organizada. Tenemos que trabajar mucho en ese tema, buscar que la educación y que nuestras nuevas generaciones participen. Es muy triste ver que no existe realmente este compromiso y estos deseos de cambio. Todo mundo exigimos y buscamos que haya algún tipo de modificación, pero yo no veo este compromiso real. Si tuviéramos una serie de accountabilities como hay en Estados Unidos, entonces sí veríamos cambios y compromisos como hay allá. Allá todos los legisladores tienen que buscar los recursos para que puedan ellos hacer su campaña. Aquí no, aquí todo lo paga el gobierno. Si quieren buscar su reelección, tienen que sus compromisos cumplirlos para que votes por ellos. Aquí no, no existe esa, no existe esa cultura. Vamos, teniendo, vamos a tener que ir trabajando, Alejandro, en una serie de, de trabajos. Nosotros creemos que en el caso de Ciudad de México, que es donde actualmente vengo trabajando una agenda adicional a alguna otra, buscaremos que haya este intercambio y vinculación de mayor acercamiento. ¿Tú sabías que en Estados Unidos Alejandro nuestros supervisor o, o auditores o contralores son elegidos por la comunidad para que ellos verifiquen que cada peso y cada dólar se utilice, incluyendo el recurso humano, incluyendo el recurso financiero y material en lo que se está definido y no como aquí que aquí vemos que se lo roban, utilizan a todo el personal que tienen a su cargo para su campaña? Son cambios abismales, pero esperemos que este vínculo de trabajo lo podamos seguir realizando para que hay cosas también muy positivas. La parte cultural que dijo Israel es increíble. Yo estoy seguro que si a México traemos a Trump, debe de ser con mariachis, con un buen mole y un buen tequila. En esa atmósfera de cultura que es muy superior la de México a Estados Unidos, podemos ir avanzando en lograr que estos, vamos a decir, eh, inicios de esta xenofobia o de eh, una actitud antimigrante, tenemos que irla trabajando a través de nuestra cultura. Llevando cada vez más cultura mexicana, de esta cultura que nos sentimos orgullosa de ella y que permee en la sociedad americana y que se den cuenta que realmente somos un país con muchos valores y tradiciones y que podemos juntos desarrollar una región que podamos tener beneficios compartidos. ¿no? Fíjate que ahorita que mencionabas el papel de las cámaras, pero tú sabes que desgraciadamente el papel de las cámaras en México se ha prestado más a ser una institución en beneficio del presidente que en beneficio de los empresarios. Y como esos hay muchos ejemplos. Pero esa es una acotación, desafortunadamente, no es para hacer propiamente negocios. Pero lo que sí me interesa saber, y vamos a irnos, eh, bueno, eh, antes de irnos a la pausa, nosotros como medio de comunicación, tú nos has visto crecer, tú nos has visto ya casi seis años viéndonos cómo hemos evolucionado, tú apenas estás en este radio, ¿cómo podemos nosotros hacer, nosotros como medio de comunicación, para llegar a la comunidad hispana en Estados Unidos y decirles, oigan, ¿Qué, ¿Qué se les ofrece y cómo los podemos vincular? ¿Cómo los podemos hermanar? Pues una vez más, es una crisis humanitaria, entonces sí hay mucho que hacer, ¿no? Eh, acercarse a nosotros, escuchar nuestras historias, ver realmente que somos mexicanos, trabajadores, aunque estemos en otro país, muchos de nosotros fue no por elección propia y realmente siempre hemos puesto en alto la bandera de México en el extranjero. Entonces sí hay mucho que hacer. Muy importante el trabajo de los medios, difundiendo casos de éxito, difundiendo apoyos y eventos como los que Israel, como los que nuestra fundación realiza. Ese es uno de los principales. Ahora que traigamos a un grupo de empresarios, de sobre todo de ellos, casi la mayoría de ellos de origen mexicano, me gustaría que los entrevistaras para que veas que hay empresarios muy exitosos de origen mexicano que se fueron sin nada, sin un solo peso. Y ahorita actualmente son empresarios de cadenas de restaurantes, de centros de distribución y que realmente tienen un interés en que su país cambie, en que haya oportunidades de este lado, en generar mayor vínculo de trabajo. Y esperemos que nos abras las puertas como siempre, Alejandro. Esta es su casa. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver yo les preguntaría. Tratado de libre comercio, sabemos que no se va a firmar en estos momentos, probablemente si se hace será hasta el próximo, próximos meses. Les pregunto, ¿qué tan sensible es ese tema para los migrantes. No me respondan ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. .mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Regresamos amigos en tus propias palabras a esta última parte de la entrevista. Sabemos que el Tratado de Libre Comercio, firmado bueno, desde el 94 en vigor, ha tenido, dentro de todo, este, avances para México, nos ha permitido incrementar nuestra exportación, etc. Obviamente con, perdón, con errores, con virtudes, pero lo cierto es que hoy por hoy tenemos un comercio con Estados Unidos del 82-80%, más o menos. ¿Qué tan sensible es ese tema para los migrantes? Sobre todo, no solo los que se van sino los que regresan y quieren beneficiarse de, este, de estos acuerdos comerciales. NAFTA es un tema prioritario para la relación México-Estados Unidos. Debemos que entender que ya no le va a tocar a la actual administración en México ni al legislativo en Estados Unidos el tener que llegar a estos acuerdos. Nosotros lo comentamos con el secretario de Economía. Esta va a ser una batalla muy complicada, pero se tienen que buscar beneficios compartidos. Y eso es lo más importante que se tienen que escuchar aquí y allá. Estos aguacates que se comen en el Super Bowl, estos diferentes productos que México exporta, actualmente están en la mesa de la mayoría de nuestra comunidad latina allá. Y es importante entender que si existe un arancel, el consumidor final va a ser el que pague este precio. Y nuestra familia va a tener que... La que vive en Estados Unidos va a tener que, tener que pagar esto por falta, por miopía de un ejecutivo. Creemos que en México existe la sensibilidad y tenemos un cuarto de al lado con un grupo de empresarios, creo yo, de lo mejor que existe en el mundo para negociaciones, solo que el periodo legislativo en Estados Unidos cambia completamente y es. En noviembre que haya ya las definiciones de los quienes van a ser, pero entran hasta enero del año que entra, Alejandro. Por lo tanto, los periodos legislativos ya complican que se firme un acuerdo, sino que sea hasta el año que entra. Consideramos y repito que las circunstancias del entorno van a cambiar, pero tienen que ser muy claras, que tienen que ser beneficios compartidos y que siempre el beneficio va a ser que tengamos productos o servicios. Competitivos a un buen precio aquí y allá, Alejandro. Es prioritario entender que realmente existen complementos. Muchas empresas que las que exportan hacia Estados Unidos, la mayoría de sus manufacturas son manufacturas de México o que se integran acá. Por lo tanto, estos productos que se exportan después a Estados Unidos tienen un alto contenido de productos que se manufacturaron aquí. Tenemos que tener mucho cuidado. Y, como lo he repetido, avanzar con pies de plomo, pero siempre en busca de un beneficio compartido en ambas regiones. No únicamente creo yo que definitivamente el presidente Trump va a cancelar este acuerdo y vamos a tener que una, a llegar a una negociación uno a uno entre México y Estados Unidos, sin Canadá quizá como un, como un complemento o como algo adicional. Pero para México es prioritario. Y creemos, Alejandro, que si el consumidor americano entiende esto, que va a ser el principal objetivo, el que en su bolsa se dé que si no se llega a un acuerdo va a tener que pagar un precio adicional, eso va a ser nuestra principal agenda que tenemos que trabajar en el próximo periodo legislativo en Estados Unidos y a principio del año que entra allá. Perfecto, ¿algo que quieras agregar? Eh, lo dijiste muy bien, compañero. Pues una vez más, pues también dependemos de este nuevo gobierno, que sea un gobierno fuerte, que realmente traiga todo lo que México pueda hacer a la mesa y realmente podamos negociar a la par con Estados Unidos. A veces el tiempo es injusto porque ya estamos a unos minutos de acabar el programa. Pero yo les nuevamente, haztele su casa, como siempre va, lo hemos hecho para otras situaciones y yo creo que siempre valdrá la pena platicar de estos temas y pues bueno, ya me dirás cuando vienen los empresarios, cuando llegan los, los, la gente exitosa que quieres estamos abiertos, sobre todo vamos a vincularnos de tal manera de que así como ustedes con su trabajo mandan, hacen cosas por los migrantes ese aliento que se respire se puede transmitir a través de la plataforma de este de su casa, nos, nos, nos agradeces al contrario, agradezco. te agradecemos mucho Alejandro, lo primero es que voten todos los que se hayan registrado desde Estados Unidos. A pesar de que no son una cantidad de más de 200 mil, sino son 180 y tantos mil, fíjate que lo interesante Alejandro es que nosotros logramos nosotros el voto chilango y es el mayor número de población que claro. vota desde el exterior. Y lamentablemente ningún candidato Alejandro se comprometió con alguna agenda y para considerar esta importancia. Aproximadamente son mil millones de dólares que se envían por la comunidad capitalina a la Ciudad de México y no existe un solo proyecto, Alejandro, de encadenamiento o de exportación de la Ciudad de México hacia el mercado de Estados Unidos. Hay mucho trabajo que hacer y ya nada más por último, esperemos traer un grupo de observadores internacionales a las próximas elecciones encabezadas por varios congresistas de origen hispano, por empresarios y por, y por gente. Que tiene mucho interés en participar y ver cómo se desarrollan las próximas elecciones en México. Y esperemos que en el marco de eso podamos tener alguna reunión contigo para que entrevistes a estos amigos que están muy comprometidos con un amor y con una pasión por su país para que cambien y que se genere este, vamos a decir, entorno que todo mundo deseamos de paz y de mayor prosperidad compartida. Será un honor. Y nada más, ya para despedirnos, yo les pediría, esta vez no voy a hacer la típica pregunta de propias palabras, quién eres, sino en sus propias palabras, por favor, pueden mandarle un mensaje de aliento a la comunidad que nos está viendo en Estados Unidos. Claro que sí, una vez más, si estás en Estados Unidos, estás en esta incertidumbre, pelea hasta el final por tus sueños, tus anhelos, tus ganas de seguir adelante y si llega a pasar lo peor. Y tengas que regresar a México, aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Ya estamos trabajando para que hayan más oportunidades para nuestra comunidad binacional. ¿Alguna dirección? Correo electrónico. Claro que sí, síganos en redes sociales, bajo New Comienzos en Facebook, nuestra página de internet, newcomienzos.org. Tenemos un WhatsApp: 5577-331436. Y para finalizar, tenemos un estudio. Si tú estás en México, regresaste, viviste en Estados Unidos varios años y quieres participar en este estudio, te podemos apoyar con 300 pesos por tu opinión para que nos ayudes a ver exactamente cuáles son los problemas que, que nos afectan al regresar a nuestro país. Perfecto. Juan Carlos. Fundación para el Bienestar de los Paisanos en Facebook. Juan Carlos Guerrero Anaya en Facebook. Nosotros lo que estamos haciendo y seguiremos trabajando mucho es en generar estos círculos de apoyo aquí y allá, estos compromisos aquí y allá para que nuestra comunidad no tenga que emigrar. Aún siendo una comunidad extremadamente humilde o pobre, como en el caso nuestro, no tienen por qué emigrar. Busquemos la manera en la cual generemos algunos proyectos productivos en sus comunidades de origen. Y eso creemos que podemos lograrlo juntos, aquí y allá, sin fronteras y siempre trabajar en favor de nuestro país, no importa en el lugar donde que te encuentres. Habla bien de México porque este país requiere gente comprometida y gente con amor a su país. Muchísimas gracias Israel, muchísimas gracias Juan Carlos, tiene razón. Esto es por México y ha sido un placer. Hasta la próxima amigos. Bye.